Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a desbrozar. Pero vamos a hacer una cosa. Primero os tengo que explicar qué vamos a hacer y por qué vamos a desbrozar. ¿Os acordáis dónde tenía yo el naranjo aquel que tenía? El naranjo tiene 4 o 5 años, tiene. Lo plantó mi abuelo en un solar que compramos aquí frente a mi casa. Tenemos aquí un solar y este solar, pues, es para edificar, para hacer casas. Pero no, está abandonado. No hacemos nada, ni casa ni nada. Entonces lo que vamos a hacer es desbrozarle. Y vamos a quedar todo bien limpio porque está empezando a nacer la zarza. Esperad un segundo, vamos a enseñarlo. Aquí estamos, acordáis que estuvimos regando este verano. Bueno, estamos en verano todavía, pero estuvimos regando hace poco el naranjo este, que está medio muerto. Pues bueno, esto aquí lo que vamos a hacer va a ser desbrozarlo y ya. Bueno, el rosal este va afuera y el zarzal ese también, pero ese zarzal como le quito no lo vais a ver. Eso lo digo yo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a desbrozar por aquí. Quitar esto ya, esto, nada, esto que plantaron, esto lo plantó mi abuelo, pero lo plantó y ya está. Tiene ya mucho huerto este, pues lo dejo aquí abandonado. Entonces vamos a desbrozar esto, todo lo que vemos por aquí. Y la parte de abajo también, porque son dos pollos. Uno aquí y otro aquí. Y bueno, el zarzal ese allí no, obviamente, porque yo no puedo acceder, porque eso es en pared, donde está. Entonces vamos a hacer hasta aquí, hasta donde llegue el solar, que yo no lo sé. Pero tengo aquí para que me indiquen hasta dónde es. Pero creo que es desde las farolas, hasta allí. Hasta las escaleritas. Limpiaremos también las escaleras estas. Mira, ves aquí instalamos el, donde está el barreño. Hasta las escaleras estas. Aquí hay unas escaleras. Y vamos a desbrozar todo esto. Y a ver cómo queda. Y pondremos un banco o yo que sé, haremos algo aquí. Que quede más o menos bonito. Y eso ahí yo sé quién le habrá dejado. La zarza esa, las ha quitado y ahí las ha dejado. Así que nada, vamos. Vamos a empezar. Bueno. Bueno, esta desbrozadora que tengo, yo es una desbrozadora normal, no es ni una Steel ni una Warner, es del Leroy Merlin. Yo no me dedico a desbrozar ni nada de eso, entonces no tengo la necesidad de tener una desbrozadora de profesional. No, yo voy a hacer esto y poco más alguna vez y para eso la tenemos, para enreos así. Vamos, de hecho está sin estrenar, la he estrenado yo ahora, la he sacado de la caja, así que por eso vamos a empezar. Arranca y tú perfectamente, está nueva. Pues vamos a estrenarla y bueno. Bueno, antes de empezar con la desbrozadora, muchos diréis que no sé, qué tal, igual sí, con la desbrozadora se estuve trabajando con ella. Antes de vivirme en Madrid, yo he vivido en Madrid 4 años de mi vida, yo toda la vida he estado en mi pueblo. Entonces, yo estuve trabajando con desbrozadora y todos los días con desbrozadora y se manejaba perfectamente. Así que vamos a recordar cómo lo hacíamos, que ya hace 7 o 8 años que dejé de coger desbrozadora. Vamos a probarla. Thank you.
¿Ves lo que hay ahí? Que hay lo de zarzal y lo de el rosal. Eso lo voy a quitar con el disco. No lo vais a ver, pero lo voy a quitar con el disco. Porque aquí no hay ningún tipo de peligro. Esto es un solar. O sea, es que no hay más. Es un solar. Y lo voy a quitar con el disco, aunque sea... Me da exactamente igual. No lo voy a ver, pero lo voy a quitar, ¿vale? Así que ahora después, dentro de un rato, lo veré. Yo voy a seguir con todo lo que se pueda con el hilo. Vamos a ver. Uy. Aquí vamos a ver si hacemos la arrancada. Desde aquí no vamos a poder. No. Si no la quitamos, no hacemos nada. Esto seguro lo voy a quitar a la mierda. Tiene este aquí. Un cacharro de estos, de seguro que esto lo voy a quitar. No vale para nada. Porque hace esto, estorbarme. Esto. Esto es un enredo y una boba. Ahí. Ahora sí. Puedes ver, mira lo que me encontré aquí. Vamos a ver si tiene carrete. Estas de las que tiene carrete, ¿os acordáis? Cuando había que hacerse una foto y una foto valía para todo. A ver. No, esto no tiene carrete, pesa un poco. Así que una mano le podemos sacar. Vamos a ver. Esto no lo podemos sacar con una mano. Espera un segundo. No, no traía carrete. Pero esto ya no vale para nada. Bueno, me lo subo para arriba. Y esto me he encontrado aquí. Bueno, ya ves cómo va esto de brazo, ¿no? Podéis ver aquí. Hay una valla antigua. Esto aquí, o sea, es para que sujetar el... Hay madera para sujetar lo que viene a ser la arena para allá. Pero yo pienso que esto estaría mejor todo al mismo nivel que haciendo dos escalones. No sé. Bueno, esto lo tendría así, pues, no sé quién fuese. Y esto de aquí os voy a enseñar en el siguiente vídeo cómo lo quité el año pasado con la de disco. Que me sepáis entender cómo lo quité el año pasado con la de disco. Y eso es lo que haré. Lo quitaré con el disco. Vamos a seguir por aquí abajo y os cuento lo que me ha pasado. Ha sido increíble. No lo hemos grabado porque justamente no me estaba grabando. Así que nada, pero os voy a enseñar dónde metí el pie. Aquí dentro, antes venía yo desbrozando, me he puesto así de espalda para desbrozar aquí todo esto. Justamente cuando me di cuenta, he metido el pie para aquí dentro. Y si os podéis dar cuenta, mirad hasta dónde me llega el pie. Y todavía sigue más, ¿eh? Tengo metido ahora mismo esta rodilla y sigue esto para abajo. ¿Por qué? Porque esto, todo esto es maleza. Esto lo han echado aquí. Supongo yo que habrá sido mi abuelo el que lo ha echado aquí. Y eso así ha quedado. Pero eso aquí está desbrozando también. Y vemos el sol hasta dónde llega. El sol al final
simplemente. Pues aquí puedes poner una casita pequeña. Hasta aquí llega. ¿Lo ves? Esto llega hasta aquí. Y esto antiguamente, supongo, dice mi madre que no. Que aquí había una... No. Aquí, es que ves, esto es como una calle, ¿no? Aquí es donde hay una casa vieja, aquí hay otra. Digo yo que sería esto calle también, ¿no? Porque hay unos escalones aquí, mira. Si vamos por aquí, hay dos escalones de antaño. Pum, pum. Y salimos aquí a otra calle. Pues eso es muy extraño, ¿verdad? O sea que no sé, supongo yo que esto sería calle, digo yo, antiguamente. Y se juntaría aquí con esta, de aquí abajo. Es que no lo sé. No he vivido para contarlo. Por eso. Vamos a seguir aquí. Sigamos desbrozando y esto lo quedaremos bien bonito. Pero vamos a hacer en más partes. No lo vamos a hacer en este solo vídeo. Ya tenemos que quitar esto con el disco. Bueno, vais a ver cómo lo quité el año pasado con el disco. Y eso. Así. Ya que vamos a ir terminando el vídeo de hoy, vamos a ir terminándole probando unas molas del zarzal, que poco le queda. Muy buenas, como siempre, toda la fruta. Este verano estoy asqueado de la fruta. Bueno, estoy asqueado, me gusta mucho, pero ya es que he comido tantísima, tantísima, tantísima fruta que estoy ya, estoy ya harto de comer fruta. Así que nada, bueno. Os dejo con unas vistas desde aquí, desde el solar mío. ¿Veis? Tienen buenas vistas aquí, ¿eh? Aquí vamos a poner un banquito, vamos a poner cosas. Ya veréis, lo iremos poco a poco haciéndolo en vídeo. De la hora también sigue la hora, pero claro, no hago vídeos. Porque no... De la hora no quiero hacer vídeos, o sea, sigue la obra igual, pero no quiero hacer vídeos porque ha sido algo muy tóxico con la gente, ha sido muy tóxico, que si esto, que si otro. Y al final dije, no, no voy a hacer ningún vídeo de la obra. Y al final pagan justo por pecadores, hay gente que le gustaría verla, pero al final pagan justo por pecadores. Pero me da exactamente igual, hago otros vídeos de otras cosas, así que... Un saludo y hasta otra.